No lo tenía fácil el Club Deportivo Lucecor en la tarde de este domingo ante un Priego Club de Fútbol que llegaba hasta el Estadio Ciudad de Lucena como segundo clasificado y sin conocer la derrota en lo que va de temporada. Sin embargo, los jugadores de Alberto Guardeño realizaron un brillante partido que les llevó a una victoria sin paliativos ante uno de los equipos favoritos del grupo cordobés de Primera Andaluza. Abrió el marcador José Antonio Aguilar en el minuto 12 y consolidó el triunfo solo 5 minutos más tarde Juanvi Caballero. Antes del descanso, el encuentro quedaba visto para sentencia gracias a un soberbio cabezazo de Carlos Maillo, que se elevó con prestancia sobre la defensa prieguense, rematando a la red una falta lateral. Todavía habría tiempo para ver dos goles más en la reanudación. Otra vez Carlos Maillo en el minuto 66 y Colo en el 83 redondearon una gran victoria para un Club Deportivo Lucecor que se consolida en la cuarta plaza de la tabla con 13 puntos, a solo 3 de recuperar el liderato que ya ocupó durante las primeras jornadas y que actualmente ocupa el Montilla con 17. Almodóvar es segundo con 14 puntos, Priego ocupa la tercera posición con los mismos que los de Almodóvar. La quinta plaza en este grupo cordobés de Primera Andaluza es para Castro del Río con 12 puntos. La próxima semana los lucentinos tendrán la oportunidad de volver a subir en la tabla de clasificación con la visita al colista aguilarense. Les dejamos algunas imágenes más de este encuentro disputado en la tarde de este domingo en el Estadio Ciudad de Lucena.